Oh!
De mi tormento. Es fuerte, pero demasiado pequeño para ser un dios, incluso para un olímpico. Kratos. ¿Te atreves a mostrarte ante mí después de lo que has hecho? Te haré sufrir. ¡Debes confiar en mí! Han pasado muchas cosas desde la última vez que nos vimos. ¿Por qué debería siquiera confiar en un sirviente de Zeus? ¡Porque quiero destruir a Zeus! Kratos, todavía eres el guerrero arrogante y necio. No has cambiado. ¿Y cómo planeas derrotar al rey de los dioses? Para recuperar la hoja del Olimpo y clavarla en el corazón de Zeus. Contiene el poder que tuve una vez como dios de la guerra. ¿La hoja del Olimpo? No he oído ese nombre en muchos años, desde el final de la Gran Guerra. Pues la sed de sangre y poder llenaban a Zeus. Su deseo de gobernar sobre los mortales era intolerable para nosotros. La guerra entre los titanes y los olímpicos creó el paisaje del mundo mortal. Era una guerra que los titanes sabíamos que debíamos ganar. Si perdíamos, significaba el final de la edad dorada del gobierno titán. Ya no habría paz ni prosperidad para la humanidad. La batalla continuó a pesar de mi captura, hasta que Zeus creó un arma poderosa para acabar la gran guerra. Un arma forjada en los cielos y en la tierra. La hoja del Olimpo. Yo te destierro a las fosas oscuras de Tártaro.
desperté en el tormento del submundo, desterrado a las fosas más profundas del Hades. Podría haber destruido a Zeus si tú no me hubieras puesto aquí, esclavo de los dioses. ¡Atlas, yo ya no obedezco la voluntad de los dioses! ¡Me he tragado su traición por última vez! ¡Muéstrame el camino a las hermanas y mataré a Zeus de una vez por todas! Dice es cierto, fantasma de Esparta. Eres un guerrero capaz y un aliado digno de los titanes. Entonces dime cómo encontrar el templo de las hermanas del destino. Nadie, ni siquiera un titán, sabe cómo llegar a su templo. Pero se dice que el que lo haga obtendrá un gran poder. Te he dado la magia que me quedaba, espartano, y te ayudaré a cruzar el gran abismo. Eso es lo que puedo ofrecer.